Amigas y amigos de Cartago, rápidamente me meto, pues estuvimos armando hace 3 horas la sala, más o menos nos metimos en la sala de los chicos de la estafa. Tendría que decir las chicas y los chicos de la estafa, porque es un conglomerado artístico familiar en el cual también todos los que integran, sean desde un trabajo de prensa hasta el trabajo de armado, integran una gran familia que hoy en la música popular neuquina se llama La Estafa DAP, o LED, como habrán visto popularmente dando vuelta por ahí. Nosotros hoy nos metemos en la sala de ensayo de La Estafa, sobre todo para conocer el armado de otro disco. Fíjate el gestito que hice instintivamente. Y que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Le digo a la señora Patricia Burrich, por ahí, si están justo auditando el programa. Y por otro lado, para entender cómo se puede llevar adelante un proyecto de música independiente dentro de los contextos en los que está atravesando la música, que realmente es muy raro. Así que buenísimo que estamos hablando y que nos podemos encontrar. Yo quería Chacal como para romper el hielo. No sé si te digo Chacal o Héctor, porque capaz no, que... como Héctor ya ni mi mamá me dice, pero... Claro. No, Chacal va bien. Aparte acompaño a la Caripela. Claro. Acá no da para... Acá igual, acá soy más navarro. En Don Bosco III es más navarro. Es más navarro. La casa de los navarros, no se queda. A mí me llamaba mucho la atención el que ustedes ahora lo van a desarrollar mejor, pero ¿cómo pensás hoy un disco, sobre todo ustedes que son músicos que vienen de la época casi de lo análogo, ¿no? La época del cassette, de los vinilos, aprender lo que era el CD, aprender después lo que es el formato digital, y ahora que uno dice, bueno, sigo sacando el disco, me sirve sacar el disco, ¿hacia dónde yo hago el laburo a largo plazo hoy con un disco, con un CD? Y nosotros lo vemos como que cierra, como que son etapas de la banda que se cierran con un disco. O sea, nosotros vemos la importancia del disco, que es como que preparás un material, lo editás, y en base a ese material vos tenés algo para mostrar a la gente, y eso te lleva a salir a tocar y a buscar la vuelta para llegar a que la gente conozca ese disco. Es como un incentivo que lo hacemos desde que empezamos a tocar hace un montón de tiempo, y como que no nos resulta esa paradoja entre la cuestión de las redes y el disco. Yo creo que el disco tiene que seguir estando, porque de hecho muchas veces en los shows es el material que vos vendés en la feria el que te salva algún gasto que no pudiste cubrir ni con la puerta ni con otra cosa. Entonces como que es una herramienta, la vemos también por ese lado, para dar a conocer la música. Bueno, de hecho las bandas grandes también, viste que vas a un show gigante, no sé, Lollapalooza, tú también hay ferias de banda, ¿no? Sí, es como que nosotros lo vemos así. Y de paso te ayuda a decir, bueno, tenemos que tener material nuevo para editar un disco, y eso te mete la presión de decir, bueno, vamos a componer. Y eso es como que todo eso es parte ya de la música, digamos. Después existen las plataformas virtuales, que nosotros de a poco en este disco nos estamos haciendo más amigos. Hoy estuvimos justo hablando de eso, de que por ahí no tenemos el disco entero en YouTube, y vas a un programa de radio y te dices, che, ¿tenés el disco en YouTube? Y digo, ¿cómo no se me ocurrió? Claro. Entonces de a poco le vamos encontrando la vuelta, le vamos dando bola, porque hasta a los videoclips en el primer disco casi que no le dimos bola, en el segundo hasta por ahí nomás. Somos como en ese sentido muchas veces medio... nos metemos en la música y nos gustaría por ahí que la música sea el disparador a todo, y no que haga falta otra cosa. O sea, qué sé yo, que sea necesario un videoclip, para mí es un garrón, porque es música, digamos. No pasa en algún punto por que sí o sí, si no tenés un videoclip, como te dicen hoy, no existís, ponele. Pero es porque vengo tocando hace un montón, y algo, cuando empecé a tocar nunca se me hubiese ocurrido ni que la gente supiese quién soy yo, que toco, pero no, como que no es importante que la gente sepa que yo soy el batero, sino si a la gente le gustó la música, para mí ya está buenísimo. Claro, y ahora tenés que incorporarle el... que en realidad en los 90 medio desapareció hacia finales, cuando ya MTV pasa a ser un canal de telenovela, no sé, y ahora con YouTube otra vez, que sí tener el clip, claro, antes que nada. Sí,
es como una un paso que está impuesto desde hace un tiempo, que las bandas o cualquier producción, ya sea una obra de teatro, cualquier artista, o sea, el youtuber, que es una persona que hace diferentes cosas y diversas edades, es una figura que surge a partir de ahí, ¿viste? O sea, de que demostrar, qué sé yo, y por ahí, como decía Chacal, somos más de, como dijiste vos también al principio, de la vieja escuela, y tenemos otro concepto, y por ahí nos ayornamos en lo que es la parte musical, equipamiento, qué sé yo, pero nunca formamos parte del negocio de la música y nos pusimos a ver en ese sentido cómo evolucionó. Si no, por ahí sí sabemos qué está sonando, qué guitarra nueva hay, qué efecto nuevo hay, qué, en ese sentido, pero no por ahí en el sentido propiamente comercial de tener que tener un producto X para poder mostrarte, ¿viste? Yo lo calculaba eso teniendo en cuenta que uno, al ser independiente, tiene que hacer todo, desde pegar el afiche hasta hablar con el salame que te quiere cobrar por tocar, digamos, me imaginaba. Entonces digo, también tenés que pensar, bueno, ¿cuánto me va a salir el disco? Y no sé, ¿sirve grabar el disco? Digamos, por eso, ¿cómo nos ayudan a entender eso? Siempre, como decía Héctor, no, es cerrar una etapa. Entonces, el disco que grabamos ahora, antes de entrar al estudio ya lo habíamos grabado acá. Lo grabamos y lo mezclamos acá y después fuimos y hicimos lo mismo. Grabamos todo de vuelta en vivo allá. O sea que hay dos versiones del disco. No, una demiada hicimos completa. Hicimos una preproducción, o sea, acá, donde grabamos todo y lo mezclamos y cerramos los temas. Lo escuchamos, nos gustó, y después fuimos a otro estudio y lo grabamos el disco que salió. Digamos. Y esa versión demiada la tienen tan guardada, de recuerdo, la previa, digamos. La previa. Sí, mirá, sí. Qué bueno. Sí, el disco anterior hicimos lo mismo también. Sí, desde Los Nietos de Bade que lo no, no sé a qué te referís. ¿A qué es Nieto de Bade? Una cuenta la leyenda que... Está espacio en el disco y está el gordo Burgos. Estaba en un proyecto. Que borraron esos demos, ¿no? Arriba, como... Arriba la cinta, la cinta del casamiento la borraron para grabar unos videos de Sepultura. Me pensaba... En toda la epopeya desde que arrancó la banda, ¿no? Más o menos, ¿cuánto llevamos ya? Ocho. Vamos a hablar un poquito y ya nos metemos en el primer corte, pero quería que craneemos eso, digamos, el siempre tengo presente una vez en la vieja Rock and Pop, hace dos siglos atrás, estábamos en una nota también y le digo al Yuda, mira este proyecto, ¿no? La estafa, qué joda, y me acuerdo que se reenojó Yuda, con buena leche, y me dice, no, pero no es un proyecto de joda, no sabés el laburo que nos lleva, decía, ¿viste? Porque esto es lo que ustedes nos ayudan a entender, en un principio era más un armado que era con otra gimnasia. Sí, era una cosa así como para, estábamos todos tocando en otros proyectos y nos juntamos en este como para salir a boludear, a tocar a los bares. Pero eso fue hace... 8, 9, ¿sí? Más 9. Ah, menos, yo pensé que había sido como 15 años atrás. No, por eso me dejan más tranquilo. No, en realidad fue un momento en el que con Another Freak y Ruido Explícito hacíamos producciones como que tenía un costo para dar un buen show, un buen espectáculo, y eso implica que no podés tocar todo el tiempo. Implica que le tenés que dar un espacio para que la gente junte la guita para pagar la entrada, para armar la producción. Entonces llegaba un momento que hacía semejante movida y de repente no te iba tan bien y entonces era como que, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, había que salir a tocar y había un circuito de bares en ese momento que había 4 o 5 lugares donde podíamos salir a tocar y bueno, y surgió con Luis, Juan y el Pela y empezamos, ahí surgió con la idea de hacer algo relajado. En ese momento nos pagaban 400 pesos, o sea que eran 100 pesos para cada uno. La onda era no llevar muchas cosas. Y pasó que la gente desde la primera fecha se empezaron a llenar los lugares y ya tenías que llevar algo de sonido porque había mucha gente y ya craneamos un show, tocamos con Non Palidece, nos invitaron a tocar con Non Palidece, estuvo re bueno. ¿Y ese fue en el Rucaché, no? No, en Química. Y bueno, y de ahí craneamos hacer un show que fue toda la época de la gripe A, que estaba todo parado, y nosotros teníamos una fecha en la Conrado y juntamos a todos los amigos y armamos una banda grande con la idea de hacer un show medio en risa, porque había versiones de temas que hacíamos de Metallica versión reggae, o sea, era un poco... De dos minutos, ¿no?
No, no, eso era con el, con el otro proyecto. Ah, pero ese proyecto era previo a la estafa. Sí, era lo, claro, los sí, la época de Porticus. Los Lemon Pie del amor. Bueno, pero no hablemos de eso, digamos. No, no de eso. Pero bueno, era más o menos una onda así, porque había que comer en ese momento, como ahora. Como siempre, va. Como siempre. Y no, y superó la expectativa de que de repente pasamos de tocar en la Conrado, que quedara gente afuera, a tocar con los Wailers así a los 2 meses, y bueno, y ahí ya se comió el resto de los proyectos y surgieron un montón de laburo, y dio para que la banda, como había tenido ese pensamiento, por decirlo de alguna manera, como un laburo, digamos, como encararlo de movida como un laburo, en el que iba a ir a tocar a un bar, sin ocuparle muchas mesas al dueño del bar para que no te rompiera las bolas, y pasamos a haber hecho 2 españoles y haber hecho un montón de cosas que no estaban en los planes cuando surgió, digamos. Pero bueno, surgió, yo creo que también porque al ser todos amigos de hace un montón de tiempo que estamos haciendo música, que como que se fue dando solo por la experiencia que tiene cada uno al hacer música, y por ahí la gente nos pregunta que es un bardo que seamos 10 chabones tocando, un montón de cosas, y vamos a tocar a lugares donde un trío capaz que tiene más problemas que nosotros, que somos 10. Y 4 años de lucha permanente por mejores condiciones para enseñar y aprender. 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 34 años de construcción de una herramienta política, sindical y pedagógica que día a día afirma su compromiso con la educación como práctica libertaria.
34 años de ATEN, el sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia. Metro Neuquén 90.3.